hermano latinoamericano Luis García, cónsul de la República de Cuba. Diputada Magdelis Balbuena, del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Compañero Jesús Javier Arias, representante consular de Venezuela en Aruba. Ciudadana Lisette, amiga, Lisette Ávila, honorable cónsul del Consulado de Panamá. Ciudadano Boris Petrasivic, honorable cónsul general del Consulado de Lituania. Señores representantes de los medios de comunicación, de los diarios y de las televisoras regionales que nos acompañan. Pueblo de Maracaibo y del Zulia. Para el Parlamento Latinoamericano y su representación venezolana, es un alto honor realizar esta sesión en el Estado Zulia. A proposición de la directiva, los compañeros diputados aprobaron realizar esta sesión especial en el natalicio del zuliano Rafael Urdaneta. Fue aprobada por unanimidad esta sesión. Agradezco que así haya sido, que haya recibido los votos de la izquierda bolivariana que aquí representamos y también de los votos de la oposición democrática aquí representada. Es un ejercicio de convivencia democrática en términos de la ética democrática que nos convoca a resolver los problemas políticos por la vía democrática, de la tolerancia y de la convivencia, cada vez alejados de la violencia. En estas primeras palabras, debo decir que inmediatamente la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, por razones obvias, adelantó la necesidad del apoyo logístico para trasladarnos al Estado Zulia. Quiero, en consecuencia, agradecer en nombre de todo el Parlamento Latinoamericano la mano extendida, el apoyo indeclinable, solidario, que nos dio el compañero general Arévalo Méndez, presidente de Corpo Zulia. Sin su apoyo general no hubiese sido posible. Muchas gracias de verdad. Igual a la Universidad del Zulia, que atenta se dio este espacio, Teatro Baral, como ícono de la zulianidad, para que pudiéramos realizar este evento. Le tocará al orador de orden referirse al natalicio y a lo que significó en alguna de las áreas el significado del general Rafael Urdaneta para la historia vivida en el siglo XIX y, por supuesto, los legados que en el siglo XXI puede tener la impronta de Rafael Urdaneta. Solo podemos decir, como zulianos, que nos sentimos profundamente orgullosos de que por estas tierras haya nacido hace 224 años un líder militar ejemplar del siglo XIX, capaz de entregarlo todo por la causa de la independencia, capaz de entregarlo todo para asumir, junto con la generación libertadora que lideró Simón Bolívar, el proyecto político más importante desde que somos república, la independencia de nuestra nación del Imperio Español. Y se fueron a la guerra, y se fueron a la confrontación bélica para podernos libertar. Sus batallas, su presencia en la campaña admirable, su esfuerzo por sostener la nueva república, la nueva Granada, siendo él, por cierto,
el último presidente de ese intento bolivariano por integrar a la América Latina. Rafael Urdaneta está en la historia como uno de los militares más leales al libertador Simón Bolívar. Lo intentó preservar en la Nueva Granada, su liderazgo, lo acompañó siempre, fue uno de los guerreros más intrépidos en aquella campaña admirable en la que por los Andes fue responsable de algunas de esas batallas que permitieron la recuperación de la República. Fue también un internacionalista, nos representó en Europa ya en los días postreros de su vida y allí ejerció con dignidad, con pulcritud, lo que puede expresar o esperar un pueblo de uno de sus líderes. Fue un gran líder militar, pero fue también un gran republicano. Le recordamos entonces como un zuliano leal a la causa bolivariana, que era la causa de la República, leal a la causa de la independencia, que era la causa de la historia por construir en Venezuela en aquellos días del siglo XIX. Y se le considera leal al libertador Simón Bolívar, y esa lección nos permite decir que también el Zulia en este tiempo puede ser leal al proyecto de república independiente, soberana, que se está adelantando en Venezuela.